Dios la bendiga hermanos. Bienvenidos. Y podamos eh, aprovechar este tiempo para poder ser enseñados por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura. Estamos viendo este tema de tomar el librito y comerlo en otras palabras, examinar minuciosamente todo lo que ha sido revelado por el libro de los siete sellos, que ahí está lo que necesitamos, ¿no? Apocalipsis entonces capítulo 2. Estamos en la parte 103. Vamos a leer el versículo 14. Dice así: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner a tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, agradeciéndote por este día que nos permite el Señor estar aquí con nuestros hermanos eh, y también Señor a través de los medios que permite que sea transmitido Señor esta reunión con, para estar en compañerismo con creyentes amigos, hermanos en esta jornada aquí en la tierra Dios Todopoderoso que podamos entrar a tu presencia con un anhelo el uno por el otro pero tan sincero tan grande, tan poderoso para suplicar al Señor y expresar ante ti, Señor, de todo nuestro corazón, nuestro buen deseo, Señor, para cada uno de nuestros hermanos. Siendo que tú eres la fuente de, de donde, Señor, puede ser suplida la necesidad de cada creyente por la vía de tu palabra. Entonces, Señor, con alegría, con expectativa, nos acercamos sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Puede bendecir la vida de cada creyente, puede ayudarlos, puede fortalecerlos, puede, Señor, sanarlos, puede darles... Señor, fortaleza, cualquier, en cualquier área de sus necesidades, en cualquier área de sus vidas, ellos pueden ser suplidos en gran manera por tu palabra, Señor. Por lo tanto, eso nos alegra para venir a esta reunión, Señor, con alegría, con expectativa de ver, Señor, un efecto glorioso en la vida de nuestros hermanos. Gracias por este momento, entonces, gracias por esta oportunidad y vamos, Señor, a aprovecharlo en gran manera, con mucha gratitud a ti porque sabemos que es un tiempo tan especial, Señor, dedicarlo hacia examinar por tu palabra, Señor, la realidad del mundo visible e invisible, Señor, sabiendo que eso producirá, Señor, una actitud bajo la guianza, bajo el entendimiento de la revelación de tu palabra, y definitivamente bajo ese entendimiento de tu palabra, la caminata siempre será en beneficio de aquellos que caminan bajo esa guianza, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Entonces, estamos mirando, ¿no? Estas, estos, estos temas que estuvieron siempre en la Biblia, pero el error que siempre es una, son unciones que siempre vienen al ser humano. Cuando el diablo no puede evitar que usted sea alguien que no completamente no le interese la Biblia. Entonces él empieza a trabajar que su interés tenga eh, eh, niveles que no lleguen hasta el fin, que su interés sea superficial, que no sea total. Ese es el trabajo del enemigo cuando no puede evitar que alguien se interese en la palabra de Dios, entonces busca que su interés sea superficial y de esa manera cada verdad y cada tema en la Biblia la gente bueno lo mira de una manera tan superficial, pero el enemigo bombardea al pensamiento de la persona como que él ya tiene la verdad. Entonces por eso que nosotros hemos visto muchos de estos temas de y muy bala mismo y, y bueno y, y escuchamos no el enfoque que se le da y es tan superficial. Entonces la, la palabra de Dios es la medicina que necesitamos eh, de una manera es una medicina que funciona completamente para nuestro mundo visible y para nuestro mundo invisible. De que no esté funcionando, pues no es que la medicina se ha vencido o que no tenga el efecto, sino es que no le estamos aplicando eh, la dosis correcta. Eso es todo. Tenemos confianza absoluta que cada creyente que entre a en la palabra de Dios va a recibir un resultado de ello. Por lo tanto entonces al mirar estas cosas queremos considerar estos puntos tan claves Que aquí la palabra de Dios nos señala porque la palabra de Dios ha sido enviada Para que usted sea libre de todo concepto equivocado, libre en su fe, libre en su entendimiento Libre completamente en su mundo visible, en su mundo invisible Que pueda regresar a la posición y al plan que Dios tiene para cada persona No hay ninguna sola razón que usted esté diferente Pero Satanás, sabiendo muchas de esas cosas, él trabaja arduamente para usted llevarlo en actitudes para el mal suyo. Entonces, si la gente caminara siguiendo a Dios, simplemente va a ir de gloria en gloria en cada área en su vida. Pero el error y los problemas que nos ganamos es por caminar en pos del guía errado. ¿No? Es importante saber qué guía tener, dijo el profeta. Entonces, eh, eh, es ahí donde pues la gente no se beneficia completamente del resultado de la palabra de Dios. Y mire, entonces aquí, vamos a mirar estas escrituras de una manera un poco más eh, personal, más nítida, porque Dios es el que escribió la Biblia. Dios pudo haber escrito otras cosas, no es que eran las únicas cosas que escribir, pero escribió otras cosas porque y la escribió. Y la envió a, a los creyentes, a los que quisiesen caminar el camino de la vida cristiana, con el objetivo de que les vaya bien. Si hay alguien que le interesa el bien del ser humano, es Dios. No hay nadie, ni usted mismo, tiene un interés de su propio bien más grande que el que Dios tiene. Pero ¿cuál es el problema, la terquedad de nosotros, de a, a seguir jalando y actuando en algo que ya sabemos que no funciona? El profeta dice, el creyente, tomar esa sola, esa sola, esa sola verdad que cada cosa que lo hace examinaría cuánto le da resultados si no lo da resultados ya nunca más lo haría buscaría otra manera Si solamente tomáramos esa manera digo cada cosa que usted hace mire cuánto resultados produce si no produce resultados ya no haga eso ya no siga ahí actuando en ello sí pero muchas veces nosotros seguimos años y años eh, en, en la misma actitud en la misma manera de ser que ya sabemos que no funciona no o apenas nada más sobrevivimos entonces, todo el punto, eh, entendemos puntos claves de la Biblia, que el problema del ser humano no está afuera. Jesús así lo dijo y vemos que es así. Que todo lo, que, lo malo que pueda eh, operar en la persona simplemente está dentro de él. Y todas, las, y todas las cosas que afuera suceden solo son consecuencia de las cosas que él tiene dentro. ¿no? Solamente es un resultado nada más. Las cosas afuera revelan. La vida que la persona empieza a vivir afuera solo es una revelación del mundo que él tiene adentro. ¿No? Del mundo que él tiene adentro. Solamente es una revelación. Porque la Biblia dice eso, que las cosas visibles son el resultado de las invisibles. Puede leer Hebreos 11, ¿no? Que el mundo visible fue hecho del que no se ve. Siempre es el mundo invisible primero. Así es para cada persona la misma regla. Así hizo, Dios hizo las cosas primero, son las cosas invisibles y luego las visibles. Así trabajó Dios y así sucede para cada persona. Entonces, cuando la persona quiere una realidad nueva en su vida, simplemente tiene que trabajar por una realidad nueva en su mundo interior. Entonces lo que usted desea en el mundo visible entienda que eso empieza en su mundo invisible Lo que usted quiere es su mundo visible y cuando Dios envió su palabra para nosotros eh, ayudarnos en el tiempo del fin Tenemos que mirar la razón y cómo le envió ¿no? porque hermanos cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier realidad nueva para cada ser humano está en la Biblia es, es, la Biblia tiene los secretos, las claves para que la vida suya sea diferente. El problema, la única situación es cuando nosotros venimos satisfechos con la situación que muchas veces estamos. No, ese es el punto. Venimos satisfechos y muchas veces hasta orgullosísimos. Nos sentimos que, que somos lo máximo, no, en las cosas a veces que vivimos, no. Y queremos una solución, pero sin que se toque nuestra condición, no. Es como que, ve. Eh, alguien dice, doctor, quiero que te eh, que, que, que estoy enfermo, quiero estar saludable, pero eso sí, ni me vaya a tocar mi cuerpo, ni me vaya a dar ninguna receta, ¿no? Entonces, pues no hay nada que hacer porque el problema está en tu cuerpo, por lo tanto hay que trabajar en tu cuerpo, ¿no? Hay que analizar y todas esas cosas. Entonces es así. Nosotros tenemos que lavarnos de todo concepto que las circunstancias, porque hermano, qué cobardía, ¿no? Hay una actitud muy cobarde. Cuando uno sigue a Satanás, se vuelve un cobarde, ¿ve usted? Y se esconde detrás de cosas. A, a, a su fracaso, a, a, a la vida que vive, siempre busca echar la culpa a otro. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, esa cobardía debe salir fuera de escena. El único culpable de nuestra condición somos nosotros mismos. El único culpable, ¿sí? Entonces, ¿ve? Y eso vemos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Es una de las cosas que Satanás Es más, cuando la persona piensa así Y busca culpables simplemente es para hundirse más Es para hundirse más Cuando uno busca es otra, otra de las plagas terribles ¿no? Que la Biblia narra que empezó cuando el pecado vino Está en Génesis Mire, esta es una de las cosas que Si usted lo vigila, si usted espera ahí Simplemente está destinado a que la cosa eh, La situación mala en la que uno puede estar Va a irse peor Y si está una situación buena Pues va a empezar a estar mal Porque aquí dice esto en Génesis 3. Dice el versículo 9. Mas Jehová Dios dijo, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la condición en la que está. Entonces dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? El hombre respondió. La mujer que me dice por compañera me dio del labro y yo comí. Esta es, este es una de las plagas terribles. Para que el hombre entre a su condición, para que Adán pierda su capacidad de hijo de Dios, él tuvo que salir del mundo de Dios al mundo del diablo. Y en el mundo del diablo, una de las plagas que se manifiestan siempre es la excusa y buscar a alguien culpable y verse inocente, verse víctima. Es las peores cosas diabólicas que puede operar un ser humano. Y, y definitivamente no hay nada que hacer, no se puede hacer nada cuando una persona opera en ese mundo. No se puede hacer nada. Porque, ve usted, él mismo está trabajando para hundirse cada día más. ¿no? Y Dios detesta estas cosas. ¿ve? Entonces, cuando nosotros miramos aquí, esto empezó, y a la mujer le dice lo mismo, la mujer ya tenía también sus culpables. ¿no? El Espíritu Santo registró esto para que nosotros sepamos ¿ve? las cosas que debemos actuar, las cosas que debemos pensar, las cosas en las que debemos movernos. ¿sí? Y se da cuenta que esta actitud, que era? Ni, 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 ni siquiera, bueno, era la mujer que me dice, empezó a echar la culpa a su prójimo. ¿Sí? cuando el pecado entró, cuando alguien está operando en el pecado, siempre estará levantándose contra su prójimo. En eso consiste el y y mismo. En eso consiste. Siempre la primera el nicolaísmo le quita todo su sentir correcto y sus deseos buenos y sus acciones buenas en favor de su prójimo ya no existen. Una persona cuando es un nicolaíta, usted no lo va a encontrar en ningún deseo bueno, en ningún deseo bueno para su prójimo, para los hermanos y en ninguna actitud buena para el pueblo de Dios. Es un nicolaíta. Porque ha sido conquistado, ¿por qué? Ha sido conquistado por su falta de pasión por conocer la palabra de Dios, entonces va a encontrar ignorancia en él. Deseo ferviente de orar a Dios, va a encontrar un testimonio malo en esa vida. ¿Sí? Y el lloro de avanzar más en el Espíritu Santo, te va a encontrar que a esa persona ni le interesa consultar lo que el Espíritu Santo le enseña de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿ve? esa persona va a tener actitudes siempre eh, desinteresadas de, en el bien del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso hace un Nicolaita ¿No? Ha sido conquistado por este espíritu que le quita ¿ve usted, el sentir correcto por el pueblo de Dios ¿Qué decía Balak el jefe de los nicolaitas? Nosotros podemos tomar a Balak como nuestro jefe porque en realidad solo Balak fue una víctima ¿no? Una víctima de Satanás ¿no? y cómo actuaba simplemente ve usted cuando vio un pueblo que alguien avanzaba Él actuaba egoísta, él quería ¿ve usted, que, que, que la gente si él no avanza que nadie avance Si, si alguien veía que venía con un más victoria, con más ánimo ¿no? Entonces, eso le causó molestia a él. ¿Por qué terminó siendo destruido? ¿Por qué terminó en esa condición? Porque empezó a ser egoísta con su prójimo. Él quería tener su reino, pero que nadie lo supere. Cuando apareció Moisés con un reino más glorioso, eso le dio celo. Y terminó, ve usted, pensando que ellos crecen para hacerme daño, ¿no es cierto? Es porque me tienen envidia, porque quieren destruirme. Empezó a un sentir errado contra su prójimo. ¿Sí? Entonces, eh, el nicolaísmo hace eso para cuando... Ahora, miremoslo más, más, más detalladamente, es Satanás ungiéndolo a una persona con esa unción, unción nicolaíta conquistándolo, ¿para qué? Para hundir a esa persona, para destruir a esa persona, No, Satanás tiene que ungirlo con nicolaísmo, cuando Satanás quiere arruinar a esa persona empieza con nicolaísmo y, y a eso suma balamismo y luego pues continúa con la doctrina de Jezabel y todo eso junto se le llama denominación, ¿sí? entonces ese es un trabajo, pero es un trabajo porque el ser humano no fue creado Como nosotros ya estamos, nosotros estamos en sucios De toditos eso, esas cosas por eso que nos parece Un poco raro que nos hablen del sentir correcto Para, gente, para la gente, de los deseos para la gente De ninguna actitud contrario a ningún ser humano no, Nunca siendo una carga porque la Biblia dice Usted es la novia, usted nunca será un problema Usted nunca será una carga para el pueblo de Dios Usted será ayuda idónea para cada creyente Para el pueblo de Dios porque Dios dijo Le haré una ayuda idónea a Cristo sí eso es cuando estamos bajo la guianza de Dios, pero cuando estamos bajo la guianza del diablo, claro, los entiendes nos dirán que es Dios, ¿no? Pero Dios jamás lo va a guiar contra su pueblo. Cada vez que Dios vino le dijo a Gedeón, lucha por tu pueblo, ponte a favor del pueblo, Moisés ponte a favor del pueblo, Pablo ponte a favor del pueblo, Dios lo sacó, Dios nunca nos guía contra el pueblo de Dios, en nuestro mundo interior, menos en nuestro mundo físico, ¿no? Pero Nicolaímo y lo mismo hacen esas cosas, ya, ya no considera, ve usted, el bienestar del resto de los hijos de Dios, ¿no? Entonces... Mire de lo que se trata aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. ¿Contra quién fue? Contra su prójimo. Sí, la mujer se da cuenta ese respeto, ese amor, ese aprecio. No. Ahora le echa la culpa a ella. Y la mujer ahora busca a quién echarle más la culpa, ¿no? La excusa, la justificación. Ah, es una de las cosas terribles cuando uno se ve justificado. Sería diferente cuando la persona empieza a caminar diferente. ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Se da cuenta? ¿En qué estoy siendo? Porque cuando Salomón habla que todas las cosas en las cuales la persona irá mal es por la pereza. La pereza tiene sus atributos, ¿Ve? Que, que es la, la negligencia, que es la ignorancia, ¿no? Que es la soberbia, el orgullo, todos esos son atributos de la pereza, ¿no? Salomón, todo el libro de Proverbios está enfatizando que la desgracia del hombre es por la pereza. Y a la pereza se suman las demás cosas, ¿no? las excusas y por qué no haces esto es que levanta afuera me voy a matar por qué no haces esto es que hay mucha lluvia y por qué no haces esto es que hay mucho sol me voy a doler la cabeza ¿no es cierto? siempre excusa y tras excusa sí es un perezoso y bueno la pereza tiene su origen satanás no y, 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 y el trabajo tiene su origen ve usted Dios la diligencia entonces, pero son poderes en los cuales hemos estado metidos tanto tiempo que nos parece normal. Hemos nacido ahí, hemos vivido ahí, hemos crecido ahí, ¿no? Y hemos estado caminando aparentemente como cristianos, pero metidos ahí, pues nos parece normal. No, 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 no. Entienda que nosotros necesitamos una sanidad de pieza a cabeza, ¿sí? Una limpieza de pieza a cabeza. Todas las cosas están mal, ¿no? Y no estamos, bien, no estamos operando bien. ¿Sí? Pero, pero, pero ¿de qué cosas tenemos que lavarnos? De estas cosas, nicolaísmo y luego Bala mismo. ¿Qué hace nicolaísmo? No hay ningún sentido correcto, no hay ningún plan para el pueblo de Dios, no hay planes. Usted lo pregunta a la persona, lo único que saben nada más, ve usted sus excusas y esto. ¿Tiene planes para el pueblo de Dios? Nada, no existe. Se vuelve, ve usted, individualista, egoísta, justamente para Satanás destruir a una persona tiene que jalarlo del mundo donde Dios creó al ser humano. ¿Cuál era el mundo donde Dios creó al ser humano? Dios, para que nosotros entendamos cuál era el mundo del, del, del ser humano, el verdadero, el real ser humano, el primero de todo eso, era es el Jesucristo. El primero de esos, ¿qué era? Estaba pensando en, la, eh, eh, en tener recursos para la sanidad del, de fulano, para la liberación del de allá, para, para la, la ignorancia del de acá. Él, todos los recursos que tenía era para, para el pueblo de Dios. Él caminaba desesperado, hay que predicar allá, hay que decir esto acá, hay que, hay que ir a, también a predicar en tal sitio. Esa era su carga. Él vivía para que los demás cambien su condición y trabajó de tal manera y los cambió su condición. ¿no? Entonces, es el primer real ser humano. ¿eh? Todos los demás cayeron a un mundo errado. Entonces, eh, Dios, lo, los cuatro evangelios, si usted quiere saber cómo, de, cómo es la vida de un real ser humano, de un real hijo de Dios, pues lea los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios revelan la actitud original, verdadera y única de un ser humano. Esos son los cuatro evangelios. ¿Eh? Fuera de eso, no es el real ser humano, es la gente bajo demonios, ¿sí? es la gente bajo espíritus cerrados que, 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 que ha pasado tanto tiempo que hemos tomado como verdad lo que no es verdad. Entonces, nada más vivimos un mundo de egoísmo solo pensando en nosotros mismos. Nunca buscamos obtener recursos para los demás, no. ¿Sabe por qué? Porque el diablo viene y dice: ¿Y para qué vas a tener si no tienes dinero? Solamente por eso Jesús dijo: No puedes amar a Dios y al dinero. La gente se ha vuelto amadores del dinero. Y Mientras más lo ama, más se le escapará. ¿Sí? ¿Sí? Porque una de las cosas para ir a la pobreza es la avaricia, ¿no? Es el amor al dinero. Aquí dice proverbios: hay gente que ama y busca y, dice, y no, nada, no logra nada, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces uno no hace nada porque piensa que para hacer algo tiene que tener dinero. Hermano, el dinero solo es una parte pequeña de un mundo de grandes recursos en cada ser humano, ¿ve? Entonces, cuando miramos aquí, estamos viendo cómo Dios escribe, escribe a aquellas víctimas cuando Satanás quería destruir a Balac, ¿ve? ¿Qué pasa? Balak la pasaba bien. Balak eh, eh, era uno que tal vez empezó a prestar atención a la palabra de Dios, era uno que tal vez empezó a leer ciertas cosas y al diablo no le gustó. Dijo, este no se me va a escapar de las manos. Y si es que tengo que trabajar con él. Para destruir a Balak tuvo que ungirlo con esa falta de respeto, falta de deseo correcto para el pueblo de Dios, con esa falta de amor y aprecio al pueblo de Dios y empezó ve, a buscar tenerlo eh, envidia al pueblo de Dios. ¿Sí? Y de esa manera Balak terminó, usted mire cómo terminó Balak. Y cuando, cuando tomó Satanás a Balak, mire cuál es el fin de Balak. cuando Dios mira, cuando Dios muestra a Balak es para mostrarnos nuestro fin, y si es que toma control Satanás de nuestra vida. Cuando Dios toma a Balak es para mostrarnos el fin de aquellos que se van a ungir por Nicolaísmo y de aquellos que se van a ungir por balamismo. mismo. Ese es el fin, ¿no? Y eso es de una manera individual para cada ser humano. Entonces, nosotros debemos venir y entender la condición. La hoy, hoy, hoy la condición es la peor de todas. La sociedad es la peor de las sociedades. La inmundicia es la peor de las inmundicias. Y debemos venir con un deseo. Dios, ayúdame a lavarme, pero ayúdame también a ayudar a que los hermanos puedan lavarse de toda esta basura de Babilonia, de todas estas cosas cerradas. Debemos venir con un deseo ferviente en nuestro corazón por ver un pueblo libre y limpio. Y ve usted victorioso de todas aquellas cosas de las cuales Satanás nos ha sumido por este ciclo de dos mil años. ¿No? Pero no muchas veces venimos aleluya ya somos cristianos y esto lo otro Digo Pablo examinaos a nosotros mismos todos venimos para examinarnos con la palabra de Dios Y cuando venimos de esa manera entonces puede, puede tomar lugar la guianza de Dios Porque Dios cada vez que la gente quiere que Dios se encuentre Pero dice Señor ayúdame por ejemplo a veces la persona tiene problemas Puede ser de salud puede ser cualquier problema Señor ayúdame, ayúdame. Pero cada vez que Dios viene y le va a decir ¿Quieres, quieres que te ayude a cambiar tu condición Gedeón Cambia la condición del pueblo y de esa manera cambias tu condición pero estamos tan al revés que nada más, nada más buscamos el cambio de nuestra condición. Pero el cambio de su condición es por cambiar la situación de la gente. ¿Sí? Y, y la necesidad grande hoy día es de sabiduría. Es la necesidad grande hoy día. ¿Sí? Entonces hay tantas cosas como yo pudiera cambiar. El, el simple hecho de vivir una vida llena de ánimo, de esa manera todo aquel que pueda estar un poco desanimado pudiera tener recursos para animarlo. Pudiera obtener tantos recursos de sabiduría que pudiera también ayudar en ese mundo. Pudiera tener recursos de fe que pudiera estar siempre bomba, bomba, eh, desplegando y enviando deseos correctos para cada creyente. Pudiera tener tanto, ve usted, esa unción para poder orando siempre por, por, por la vida de cada creyente. Pero ¿qué es? Estamos en un mundo donde no es el mundo de Dios. Por eso la Biblia dice, y debe tener una alarma tremenda, que si fuera posible ve engañaría a los escogidos, dice el enemigo. Solo que Dios envió su palabra para que eso no ocurra. Y también dijo que sería como el día de una vez, solo fueron ocho personas. Poca gente. ¿Por qué? Hay una unción de desinterés ¿ve? De, la, de, de la actitud correcta de un ser humano. La actitud correcta de un ser humano, pero desde el punto original. No desde el punto donde nosotros estamos. Porque estamos mal en esa condición. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, nos damos cuenta que esas. esas, esas Cosas de echar la culpa, eso empezó en Génesis. Esas cosas de odiar a su hermano, el éxito de su hermano empezó en Caín. Por eso Balaam nada más, que era la, el segundo Caín, era la continuación de Caín. Balaam. ¿Se da cuenta? Nicolás fue la serpiente. Balaam mismo fue Caín. Entonces eso empezó en Génesis. ¿Por qué? La serpiente vino a hablarle cositas buenas a, a Eva, pero no es porque lo apreciaba. Tenía un, no, no, no quería verla feliz. No quería verla, ve usted que sigue en su condición de compañero y muy unida con Dios. Entonces empezó a motivarlo y a hablarlo cosas para sacarlo de un mundo feliz a un mundo de desgracia. Así quería Balak sacar a esa gente de su mundo de victoria a un mundo de debilidad, a un mundo de derrota. Entonces la serpiente trabajó por eso. ¿Sí? Con una apariencia tremenda de piedad. Entonces Balak y la serpiente era paralelo, ¿ve usted? Nicolaísmo. Y luego vino Balaam mismo. Y Balaam es el segundo Caín. Le leímos eso en la Biblia, o si no lo voy a leer de nuevo, en el mensaje, ¿sí? Para mostrar estas cosas. Entonces, ¿qué es? Cuando uno, cuando uno ve usted, empieza a perder el sentir correcto, la guianza de Dios, cuando uno se sale de la guianza de Dios, cuando uno se sale, ve usted en su corazón, empieza a ser hipócrita, empieza a fingir, entonces automáticamente la unción Nicolaita entra. Pero como nadie lo ve, la persona se confía porque la persona no entiende una regla que no hay nada de lo que usted tenga que no saldrá a luz. y cuando nosotros no sabemos leer lo que estén dentro de las personas, pues no nos damos cuenta. pero la condición en la que vive cada persona, simplemente eso es como lo quiere ver a los demás, la condición que él vive, porque el deseo que tiene para los demás termina volviéndose a él. termina volviéndose a él. permítame leer aquí. Estamos, ¿Por qué hablamos estas cosas? Porque hermanos, queremos a ustedes verlo en otra condición, pero sepa, ve usted cómo administrar el mundo de su entendimiento, de su pensamiento, de su deseo. Vigile adentro de usted. Si usted adentro la línea correctamente, simplemente afuera es el resultado, afuera es la lectura de lo que está pasando dentro. Jesús vino y nos enseñó estas cosas aquí. ¿Puede leer en San Mateo capítulo 7? Versículo 12 eso debemos andarlo para todos lados así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley de los profetas o yo, 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 yo quisiera que usted que alguien tenga gran fe por mí yo quisiera que alguien cambie mi situación yo quisiera todo lo que usted quiera aunque los hombres hagan con usted pues haga usted con ellos eso es lo que ¿por qué? porque jesús sabe ve usted el problema que satanás en la que satanás ha colocado al ser humano ¿Eh? él, él no revela él no le enseña al ser humano las consecuencias de sus actos en su mundo interior porque él no tiene aprecio por ningún ser humano él quiere destruirlo pero para destruirlo él tiene que llevarlo a esta actitud que era la actitud nicolaíta de tener una actitud contra su prójimo si quiere satanás destruir a alguien ¿qué lo haría cómo trabajaría con esa persona le diría oye si uno que fulano pero tú no sientes algo algo que no te cae bien si uno fulano si no me gusta y cuando pasa el tiempo Ay como ya ojalá se le rompa su bicicleta por ahí cierto eh, empieza ya a balamismo empieza un mal deseo contra la persona que es satanás para destruir a esa persona no tiene que agarrarle a golpes tiene que hacer lo que esa persona tenga malos deseos contra alguien y todito se va a dar vuelta a él todo se va a dar vuelta a él. Por eso, una persona que vive escaso de recursos, de recursos abundantes, de buen deseo, de, de, de planes buenos para el pueblo de Dios, esa persona terminará siendo destruida. Porque si no tiene, si no alimenta ve usted con lo bueno, Satanás lo alimentará con lo malo. Y todas las cosas que le va a pasar a la persona, según Jesús, es lo que la persona está buscando, está actuando, deseando y haciendo para los demás. Si su actitud es indiferente. ¿Sí? Si su actitud no, tiene, no es mal, no es buena para los demás, pues simplemente eso va a cosechar del resto de la persona. Son leyes con las cuales está, son los misterios de la vida. Son, los, son leyes que están ¿ve usted, establecidas: cómo funciona la vida, cómo funciona el bienestar, cómo funciona, ve usted las cosas. Satanás sabiendo eso. Por eso, para Satanás destruir a una persona, él le convenció: dale, dale a Fulano, hay que destruir a Fulano. Él, la persona empieza a tener planes, tal vez, por levantarse contra alguien. Eso era ya en el Balán mismo Se da cuenta que Balán terminó siendo aniquilado Él bien estaba, Balaam bien estaba Pero para Satanás destruir a Balán Se da cuenta que empezó a convencerlo Que Moisés era su problema y su pueblo Bien estaba Balán, la pasaba también, Un gran profeta, pero cuando recibió esta unción Para ser aniquilado Él tuvo que perder el aprecio por su pueblo Y recibir el menosprecio por el pueblo de Dios Eso es lo que, lo que leímos Que profeta dice ¿Qué pasó con Balán Ya no le gustaba a la gente ya no le caía bien la gente. ¿Se da cuenta? Entonces así son las cosas. Así son las cosas. Sí. Porque rápidamente Satanás empezó, empieza a ungir a la persona y empieza a decirle, "Ah, trae mejor fulano Entonces uno empieza a mirar sobre el hombro a los demás, ve. Y uno piensa, "Nadie lo sabe, yo soy vivísimo, tengo un precio, me creo más, pero nadie lo sabe." No hay nada que usted tenga dentro que no se vaya a manifestar afuera. No hay nada. Simplemente el resultado de su vida exterior es el resultado de las cosas que usted ha, ha trabajado en su interior. Y Satanás no lo sabe. Por eso él buscará trabajar, ve usted. Porque, hermano, cuando usted, cuando su actitud es correcta para con los demás, rápidamente empezaría a pensar: si pienso esto, si hago esto, si vivo de esta manera, si estoy en esta actitud, ¿cuánto beneficia eso al resto del pueblo de Dios? Si solo pensar eso. Simplemente cambiaría completamente su actitud, su estado de ánimo, sus hechos. Cambiaría completamente. Pero Satanás le hace despojarse, que no piense en nadie más que en usted. Y de esa manera entonces sí lo puede destruir. ¿Eh? Entonces, estas son las claves que la Biblia muestra, son reglas que la Biblia establece. ¿no? Por eso cuando Jesús empezó a mostrar aquí estas cosas, por ejemplo, retrocedamos al capítulo 5. Dice el versículo 21. Este es Jesús enseñando las claves de cómo la gente cambia su vida completamente. Oíste que fue dicho a los antiguos: No matarás, cualquiera que mataré será culpable de juicio. Escucha, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué trae el juicio? ¿Te das cuenta? El juicio, hermano, cuando el juicio se activa, pues cuando, cuando alguien, alguien le hacen un juicio, tal vez la sentencia es, tal vez una multa, tal vez. Unos tres horas de cárcel, tal vez unos tres días, de acuerdo, dale eso. ¿Eh? O tal vez que puede tiene que perder estas cosas, muchas cosas. Cuando uno entra en el juicio, empieza a perder. Empieza a perder muchas cosas cuando entra en el juicio. A veces pierde su salud, a veces su estado de ánimo, a veces su paz, a veces su fuerza, a veces su entendimiento, a veces su paz, a veces su gozo. Entonces, son cuando uno entra en el juicio, definitivamente pierde sus libertades, pierde beneficios. Pero, ¿por qué viene el juicio? El es que se enoje contra su hermano. ¿Qué es no está diciendo? Pues sean buenas personas, sean ahí, traten de ser como la gente dice: Está bien, enójate, pero sé que sé diplomático. Ten ética, simula, finge. Así finja. Simplemente no es las cosas ante los hombres, es las cosas ante Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Cuando uno empieza a ver usted a tener una actitud errada contra el resto del pueblo de Dios, entonces entra al mundo del juicio. En otras palabras, de ahí en adelante, esa persona dice, esa persona está en juicio. ¿sí? Tiene problemas. No tiene, pierde cantidad de privilegios. Pierde mucho de su libertad. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros, todos los problemas está, cuando, se da cuenta, antes de Génesis no era, no era Adán contra Eva. Era una armonía, era un compañerismo. Pero cuando vino la caída, ahora sí ella. Y cuando Satanás los coloca ahí, el hombre ya no puede salir de ahí. Estamos enseñando esta cosa, estamos mostrándole en la Biblia para que usted entienda. Jesús, que sabe cómo funciona el ser humano, el real ser humano, él empieza a decir: la ley solo eran tipos, eran sombras. El que mataba era culpable y el que esto y esto y esto. Dice: Pero yo os digo ahora, la realidad, cuando llega la realidad, ¿sabe dónde el problema? Cualquiera que se enoje, está mostrando su actitud, está, está diciendo lo que usted debe entender: que los grandes peligros y las grandes desgracias simplemente están dentro de usted. ¿Ve? Las cosas que suceden afuera, que usted puede perder, en muchos casos su ánimo, su, su fe, su expectativa, su fuerza, su salud, aún su economía, todas esas cosas solo son el resultado de que usted tiene una mala actitud con el resto del pueblo de Dios. Eso es. Lo puede esconder, puede ser no tan fuerte, puede ser controlable, puede que lo controla, puede que su menosprecio más o menos lo tiene regular. ¿Se da cuenta? Pero. Cuando usted con una persona es libre, él está libre de juicio. Cuando una persona no tiene juicios, por eso cuando va usted a migraciones y está en juicio, ahí mismo le detienen. Usted no puede ir de un país a otro. Usted pierde tantas libertades. Entonces, ¿por qué uno pierde tantas libertades? ¿Por qué uno pierde? ¿Y aquí empieza a vivir una vida de tormento? ¿Sí? Y eso puede ser gente. Muchos pueden tener grandes recursos en la economía, pero no son libres en su ánimo. No son libres, ve usted, en su paz. No son libres, ve usted, en su gozo. No son libres en su salud. ¿Por qué? Por la mala actitud con el ser humano. Por eso le digo usted debe llenarse de tanto deseo para el ser humano. Cuando usted, cuando usted tiene, vive llenándose de tanto deseo para el ser humano, no significa que usted va a andar repartiendo dinero. Porque ya sabe que eso, eso no es, eso hacen los políticos y eso no le no cambia la vida a la gente, más bien los acostumbra mal. La peor cosa que una persona puede hacer, ¿ve? empezar a regalar dinero a gente que ve usted, no sabe valorar las cosas. Porque él rápido, como no sabe, él piensa, ah, ya, ¿sí? Ya me dio uno, voy a buscar que otro también me dé, otro me dé, y al final, como dijo Pablo, terminan entrometiéndose en lo que no debieran, no es de ellos, ¿sí? Pero uno puede enseñarle cómo cambiar su situación, uno debe tener el deseo, si yo puedo hacer algo bien, cada vez que veo a alguien, oye, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ven el trabajo? ¿Qué haces? ¿Y qué te dedicas? Me hago esto, esto. ¿Y por qué? cómo trabajas? ¿De qué manera trabajas? Empezar a ayudar, a empezar siempre a sembrar entendimiento, ánimo. Cualquier cosa que usted aprendió, délo a alguien, a alguien le va a servir. Viva con ese deseo. Que lo que a mí me salió bien, que al otro también le vaya y le salga bien. En ambos mundos. Todo el secreto está ahí. Todo el secreto. Porque quiera la mismo, quiera nicolaísmo. Deseo contra, contra el pueblo de Dios. ¿Qué era Nicolaísmo? Hay que hacer acciones contra el pueblo de Dios. De esa manera nos va a ir bien. Y aparentemente parecía: Yo soy vivo, me va bien, gano esto, gano. Simplemente era su destrucción. Pero en sus ojos y en su entendimiento está pensando que le va a ir bien. Por eso, hermano, un creyente que empieza: Tengo derecho a muchas cosas, dijo Pablo. Pero sé lo que conviene y lo que no conviene al pueblo de Dios. Lo que edifica y lo que no edifica al pueblo de Dios. Entonces, cuando un creyente empieza a considerar al pueblo de Dios en sus actos, usted puede vivir una vida débil. Pero cuando usted considera de esa manera, voy a ser un desánimo para alguien. De esa manera, voy a ser un mal testimonio para alguien. Y decís que, por amor al pueblo de Dios, voy a cambiar mi actitud. Tal vez no puedo, no puedo tener dinero, no puedo tener esto, no puedo tener lo otro. Pero voy a tener un buen estado de ánimo. Voy a tener una actitud valiente para las cosas de Dios. Aleluya. Y cuando usted lo hace con ese entendimiento, no quiero que nada debilite al pueblo de Dios. No quiero que ninguna de mis actitudes sean opuestas al pueblo de Dios. Cuando usted empieza a trabajar con recursos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos a Bala mismo nos damos cuenta que son acciones contra, contra, contra el prójimo. Por eso Jesús dijo que ni siquiera tienes que tener acciones, sino enojarte. Eso es lo que hizo el Bala. Se enojó con ellos. En vez de estar alegre porque le propusieron un gran negocio. Pero se enojó. ¿Se da cuenta? Se enojó con ellos. Por eso dice Jesús. Yo digo: cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Ay, hermano, ¿por qué mira mal? Mire, su ira. ¿Hacia dónde se dirige? Su ira se dirige contra el adulterio, contra la fornicación, contra la ira, contra la, contra la mentira. Contra, ¿Contra qué se dirige su ira? Contra el fulano que me dice que no hago bien las cosas, contra el de ya, que me corrige contra el de allá que siempre está diciéndome la cosa mal. Ya fue usted ya. De ahí entra en juicio. Y entra en juicio. Y ese juicio le va quitando recursos. Le va quitando. Porque en el, el que está en juicio le quita el abogado, le quita el juez, le quita este y le quita el otro. Todos le quitan. Cuando uno entra en juicio, empieza a aparecer el mundo de usted del enemigo. Un demonio le quita su salud, otro demonio le quita la paz, otro demonio le quita el gozo, otro demonio le quita todo. Y además solo termina quejándose. ¿Pero por qué? Por no saber administrar mi buen sentir, mi buen deseo para el resto del ser humano. Estas son las cosas que traerán al ser humano de regreso a su poder Y eso no, hay aquí en adelante voy a sentir bien por la persona Si usted no lo trabaja no lo va a hacer así Porque estamos ungidos para actuar bajo esta actitud Para mí es una unción Una unción que si me, me trata bien, ve, si me trata bien yo lo trato bien ¿Sí? Si me ayuda yo lo ayudo, si hace esto por mí yo hago esto por él Es la unción y cualquiera que por ahí de repente me dé la contra o algo, se acabó su paz, se acabó su tranquilidad. ¿Quién pierde? Usted. Cuando Satanás quiere ungirlo a usted, le unge de tal manera que usted actúe contra los demás. Y usted piensa que es contra los demás. No es contra los demás, es contra usted mismo. Por eso, hermano, es una enseñanza de saber: ¿ve usted cómo administrar? Usted puede cambiar el curso de su vida para siempre. Pero solamente tiene que trabajar y volver a leerlo otra vez y pensar en ello y hablar de ello hasta que se establezca en su corazón y llegue a ser una realidad. Entonces la vida suya será diferente, cambiará. ¿Por qué cree que los predicadores no avanzan? Porque no tienen respeto a la gente. Si estuvieran desesperados, no quiero darlo a ellos cualquier cosa, Señor, ellos hacen un esfuerzo y se congregan. Si ellos pensaran en los demás, ¿cómo cree que les fuera? Pero ¿por qué? A ver, ¿qué les predico para enseñarles que me obedezcan? Para enseñarles que ellos nunca van pueden... a ah. después se quejan. ¿Les va mal? ¿A quién le echan la culpa? Cometen el error. Ese fulano. El día de allá me divide la iglesia. El otro de allá y el de allá. Ay, peor, entran en juicio, entran en juicio. Y cada día siguen perdiendo más y en más. Cada persona que está en juicio pierde y pierde y pierde y más pierde. ¿Por qué pierde? Una mala actitud contra su prójimo. Por eso usted nunca cometa eso. Nunca, el profeta y un predicador, nunca meten apuros económicos a su pueblo. Nunca, nunca, haga. Busque más bien cuidar. Y así cada cristiano, nunca. Usted nunca se meta a prestar a un hermano algo, cualquier cosa, si no lo va a devolver, o no puede devolverlo o puede estar en riesgo. No. Y cualquier cosa que presta, cuídelo más como que fuera suyo. Ah, como uno es mío. No, no haga eso. Porque así es afuera. Como no es mi carro, cuando usted ve que la gente va y los baches y todo, que el carro se va? Usted sabe si no es el dueño. Pero cuando es el dueño, usted se va de pasito y sus frenadas y todo. Usted es ese dueño. ¿Por qué? La persona, para que le vaya mal, tiene que ser ungida para actuar contra su prójimo. A veces no es directamente a él, es a las cosas de él. ¿Se da cuenta? Entonces usted no haga eso. Nunca sea una carga, nunca sea un problema para el pueblo de Dios. Si usted quiere que le vaya bien, y le va a ir bien, porque esas son las leyes de Dios que no pueden fallar. Por eso este mundo se metió en esa condición. En esa condición Nicoladita que se va, oye, dame tu dinero o te mato, ¿se da cuenta? Un ataque directo. ¿Se da cuenta? Esa era que ya cuando entras a Jezabel, así es, delincuencia total. vos dame o te mato. Ya, ve. Era Jezabel. Eso crece. Las cosas que están aquí, simplemente es la misma unción. La misma unción que trabajó con el ser humano el mundo allá afuera. Ahí está. Y pero con el ser humano que viene y quiere cambiar su vida, entra sutilmente. Pero si no, si el tiempo dura, usted terminará peor que el de allá. Terminará peor que el de allá porque siempre empezó Roma. Una vez que ya no dijeron ahora, como Jezebel hay que matarlo todos los que no quieren venir a misa. Eso crece dentro de la persona para que la persona sea destruida. ¿Se da cuenta? Son actitudes. Por eso nosotros hermanos, si, por eso dijo cómete el librito, listo, te va a sanar de tal manera que es necesario que profetices, es necesario que hagas conocer estas cosas que a ti te va a sanar. Porque La gente necesita eso. Las cosas más grandes están ahí en algo tan simple, tan sencillo. Pero si usted no trabaja simplemente será algo así. Pero si usted trabaja, hermano, su actitud será diferente. Todas las cosas son, son simplemente la mala actitud contra su prójimo. La predicación estuviera en otra condición. Usted, el pueblo de Dios, oh hermano, fuera otra realidad gloriosa si hubiera el respeto en el predicador por la gente. No le estuviera dando cualquier engaño, cualquier cosa, cualquier calmante. Estuviera dando realmente los recursos para que ellos mismos cambien su vida. Porque es individual, no es, no es grupal. Dios con los gentiles no trata como grupo, trata como individuo. Entonces yo no puedo nada más yo tener las cosas y trabajar y tener al pueblo bajo la sombra de uno, porque sé que Dios no trata como grupo, Dios trata como individuo. Entonces cualquier cosa que yo veo, ve usted, sé que si me ayuda a mí, sé que lo puede ayudar a cualquiera. Hay que, hay que darle los recursos para que ellos también trabajen y lo apliquen en su propia vida, porque es individual en el mundo gentil. Es de una manera personal. Pero es el sentir correcto por la gente. Usted dice, no, pero hermano, que Dios bendiga a su pueblo y a los de afuera, no. Usted se equivoca. Si usted quiere que usted su vida cambie, tiene que tener el deseo que cambie todos los de afuera. Porque la lluvia cae, no solo es sobre buenos, es una ley que cuando las cosas buenas vienen, vienen sobre malos y buenos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Se da cuenta? Pero porque no tiene el pensamiento correcto. Usted está esperando que su situación cambie, pero no está esperando que cambie la situación del otro. Es como que usted dijera, Señor, quiero que llueva, quiero que llueva, pero que llueva nada más aquí, en mis cuatro plantas y en las de allá, no. Bueno, Dios dice, no te puedo responder porque así no están mis leyes. Sería ir contra mis leyes. Yo no puedo ir contra mis leyes. Igual Dios dice, quieres que yo cambie tu vida, pero dime, ¿de quién más quieres que lo cambie? No solo la mía, entonces no te puedo responder, sería ir contra mis leyes. Porque cuando la lluvia viene, viene sobre buenos y malos. ¿Se da cuenta? Por tanto, digo, cualquiera que se enoja con tus hermanos será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio su hermano, será culpable entre concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno del fuego. Cualquiera, hermano, dice que se levante. Mire, ¿por qué se va a ir al infierno el ser humano? ¿Por qué le va a ir mal? ¿Por qué va a ir de desgracia en desgracia? Aún al lago de fuego por su mala actitud contra su... Jesús. Está enseñando cómo. porque esa mala actitud contra su hermano? Ese mal deseo, ¿no? Oh, ¿Quién fue Eva. Yo me salgo. Ah, yo evito mi juicio, pero que a ella le den su paliza. No pienso en la desgracia. La gente no piensa en el mal que le Puedes que yo que yo puedo causar a otra persona. No piensa. Pero cuando usted empieza a buscar el bien. Y puede que los demás no lo quieran aprovechar, puede que los demás no les importe, pero es cosa de ellos. Pero cuando se trata de usted, que su corazón esté lleno como el de Cristo, si fuera por él, que todos sean salvos. Ese era como se manejaba el corazón de Cristo. De ese tipo de riquezas debe el creyente estar lleno. Y el resto, Satanás no puede hacer nada contra usted, simplemente tiene que retroceder. Porque son leyes, él no puede ir contra las leyes de Dios. No puede. Cuando nosotros miramos, ve usted por la palabra de Dios estas cosas nos damos cuenta ¿ve? de lo que se trató allá, Nicolaísmo y Balaamismo. Cuando nosotros miramos, volvemos a vamos a leer un poquito aquí en las en, en el Las Edades de la Iglesia, en la edad de Pérgamo el libro de las Siete Edades de la Iglesia. Aleluya, observe, dice aquí en el párrafo 197 noventa no, el 196 decía cómo es que él empezó a, a tener celo y molestia porque ese pueblo estaba victorioso, estaba lleno de ánimo. Entonces, el párrafo 197 dice: Pero la verdad fue tan grande su temor de ese pueblo que fue y buscó un profeta asalariado que se llamaba Balaam y le rogó que intercediera por él ante Dios y que le suplicara al Todopoderoso que maldijera a Israel y lo dejara sin poder. Ahora, recuerde estas cosas. Esto que está en la Biblia, muéstrame usted la obra en el mundo del sentir y el deseo para la persona. Porque si Balaam hubiese necesitado fuerza natural, hubiese sido un sentir no por el diablo, porque un ser humano común automáticamente se hubiese ido a buscar más soldados, más guerreros naturales, hubiese comprado ejércitos. Pero se da cuenta que él ahora va a buscar gente que, 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 sepa, que, que entre de la, del mundo de bendecir a maldecir. Gente que empiece a lanzar maldiciones al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta que Él decide operar por la esfera sobrenatural? Porque era una unción. Este, esto es, esto es más, más grande que ir a buscar un ejército. Por eso que nosotros a veces decimos, hermano, cuídate, cuídate de la delincuencia afuera, cuídate de los ladrones afuera. Los más grandes ladrones están dentro de la persona. Una de las cosas que a usted le roban y le dejan sin nada, ni para el pasaje, ¿sí? Es el mal deseo a su prójimo. Son unos ladrones, pero despiadados. ¿Cómo lo dejaron a Balán? ¿Cómo lo dejaron a Balac? ¿Sí? La ira contra su prójimo. Son ladrones, son delincuentes sobrenaturales. Porque el ir, el enojo, el mal deseo a su prójimo no puede venir. Que no sea por la vía de demonios. Ellos son los portadores de eso. Son demonios que tienen, todo demonio no tiene la misma especialidad. Por eso que en cada momento usted no actúa la misma cosa todito a la vez. No puede actuar todito a la vez. Ir, enojo, todito a la vez. No. A veces se molesta, se molesta melancólico, triste. A veces, a veces ira. A veces ve usted desesperación, angustia, avaricia, sí. Según a quien esté haciendo su trabajo ahí, su mente llega a ser como un taller donde llegan ahí los maestros de obra a hacer sus trabajos, porque ahí están las herramientas. ¿Cómo pueden llevar a cabo sus obras maestras para el invierno, sus obras para destruir, sus obras para usted, para lo malo? Tomando la creación y buscando hacer sus proyectos de muerte, así como toman los científicos naturales las, la creación para hacer sus proyectos de muerte, de misiles, de, de armas destructivas, armas químicas. Así es la mente. Entra un demonio ahí y empieza a trabajar de tal manera. ¿Cuál es el resultado? Muchos de esos después de su trabajo ira, enojo, soberbia, mal deseo, avaricia y desinterés, todo eso son logros de demonios. Eso no es natural. El ser humano no fue creado con eso. No fue creado el ser humano con eso. Usted lo natural dice: no me junto con el de él borracho, el de allá. Pero hermano, pero igualito tiene que ser usted. Ve Usted el de allá dice: me enseña a fumar, el drogadicto, cualquier cosa. Pero el de acá esos demonios simplemente es lo mismo, porque son seres igual. Son los que son más peligrosos. Son bien efectivos en su ataque. Y nosotros tenemos que saber escoger nuestro compañerismo aquí, en el mundo del pensamiento. Ahí tenemos que haber seleccionar muchos nuestros compañeros, muchos nuestros consejeros, muchos aquellos maestros, ve usted, de actitudes, Sí, maestros de obra. Tenemos que buscarlo bien, porque van a traer de arruinar nuestra, nuestro, nuestro, nuestro edificio, van a tratar de arruinarlo, de destruirlo. Entonces hay que saber administrar ese mundo. Por eso dice Balak, Balak que dijo, no voy, si son fuertes, si son poderosos, no los puedo hacer frente, voy a aliarme con otras naciones, voy a traer otros ejércitos. Pero no dijo, voy a traer a un solo hombre que puede marcar la diferencia. Si tiene poder para bendecir, significa que tiene poder para maldecir. Conoce los secretos y eso funciona más porque demonios calan demonios. Un demonio no va a ir desesperado a pedir un ejército natural, porque ese ejército natural no puede ayudarlo. ¿Se da cuenta? Por eso, por los días del profeta, había una mujer que estaba con un espíritu ahí, el profeta de una enfermedad, de leucemia, e iba a echar fuera esa enfermedad, ese demonio, y ese demonio empezó desesperado a gritarse al otro lado y él empezó a mirar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? pero ¿a dónde está llamando? Cuando miró, dice, ahí hay otra mujer y allá está otro demonio y otra mujer que también tiene leucemia. ¿Se da cuenta? No llamaba de uno de los leucemia, no llamaba a uno ve usted de cáncer, no llamaba a uno, ¿ve usted, de usted de fiebre. No, cada uno en su especialidad. Entre maestros se buscan. Si su maestro ve usted eh, que trabaja tal vez en, en hierro, ellos van y se buscan. En albañilería, se van y se buscan, se piden ayuda. Tengo un trabajito, ayúdame. ¿Se da cuenta? Eh, tengo un contrato, necesito tu ayuda. ¿Que me ayudes a hacer ese trabajo? Entonces, así es. El profeta dijo: Ah, ya, le estás pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque tienen la misma enfermedad y se piden ayuda, no quieren que yo los eche fuera. Hay un mundo invisible. Y de eso, el resultado de nuestro mundo visible solamente es el resultado de cómo suceden las cosas en el mundo invisible. Aquí solo son las consecuencias. Las cosas que se ven solo son consecuencias en aquello que hemos decidido vivir, en aquello que hemos decidido convivir en nuestro mundo interior. Solo son consecuencias. Cuando una persona decide convivir en el mundo bajo el liderazgo de Dios en su mundo interior, usted va a darse cuenta, él va a vivir siendo una gran bendición para el resto de los creyentes, porque Dios lo va a guiar a vivir una vida victoriosa. Cualquier cosa que va a hacer, y Dios va a decir, y mira. Mira, ¿qué va a pensar esa niña si ve tu testimonio? ¿Qué va a pensar ese joven? ¿Qué va a pensar esa madre? ¿Se da cuenta? Y sus acciones nunca serán antes de analizarlos, porque Jesús dijo, os pongo como ovejas en medio de lobos, pero sed prudentes que es la prudencia antes de que yo haga cualquier cosa, antes de que actúe cualquier cosa, antes de que deje que en mí se establezca cualquier cosa, puedo, yo, puede venir momentos de, yo de sentirme, quiero sentirme melancólico, triste, deprimido o algo, pero antes de que yo deje que eso se siente en mí, tengo que examinar, si un hermano viene a visitarme y me encuentra en esa condición, ¿ve ¿cómo va a irse?, y el diablo va a trabajar, ves fulano también y, y no, 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 antes de que se deje establecer cualquier cosa dentro de nosotros empezamos a analizarlo, a ser prudentes y a ver la consecuencia de ello. Entonces cuando usted viene no hay ganancia en ello tal vez para, para mí no hay problema porque después de un momento me quito la melancolía puede ser. Alguno podía empezar así, pero el problema es que él lo vio en esa actitud y tal vez no tendrá oportunidad de verlo en una actitud diferente. O, y, si, y si lo ven en una actitud diferente van a decir oye ese no sabemos ¿ve? ¿eh? un momento está así, otro momento de otra manera. pero juan el bautista no era una caña venida por el viento. entonces, una persona bajo el liderazgo de dios examinará sus, el resultado de cada acción que entrará. ve usted, entonces, él estará administrando correctamente su mundo interior. entonces, qué pasará afuera? simplemente el resultado, dijo, dijo la biblia, salmos 1, que aquel hombre que medita y se deleita, dónde está su deleite en la ley de jehová? se si deleita, ve usted, en lo que dios dice. Se deleite en lo que Dios habla, no enojarte contra tu prójimo, no llamarlo fato, no insultarlo, no pensar mal de él, no codiciar a la mujer, de ella, no hacer esto. Y si él se deleite en esas cosas, entonces dijo, todo lo sodo será como arbol plantado afuera, afuera todo lo que hace prosperará, afuera le irá bien y dirán qué buena suerte tiene, es que este es no sé qué, no sé cuánto, no es eso, simplemente son leyes. Así funciona. ¿Pero qué es? Hay mucha ociosidad para, para trabajar. No, no, no levantamos ni una mano, no levantamos ni una lámpara, no levantamos usted, ni, ni un machete, nada para hacer ningún trabajo de limpieza de nuestra mente. Queremos la casa limpia, queremos trapeado todo, toda la cerámica, toda la alfombra, todo el techo, todo lo queremos bien limpio, pero ninguna intención de querer bien limpio nuestro mundo interior. Mucha pereza, mucha ociosidad, y de modo que, pues, cuando usted deje de. ¿Acaso no le dice profeta que la mente es un vientre, es como la tierra? La tierra es un vientre que cualquier semilla que entra va a producirse Sea que usted lo siembre o no, sea que lo cultive o no De todo modo la, la tierra, las semillas se siguen reproduciendo ahí Pero cuál es la consecuencia de algo abandonado ¿Se da cuenta? Todo tipo de cizaña, de mondito, toda cosa fea ahí Pero alguien que, que administre esa tierra Entonces usted encuentra ahí árboles que, que, que se necesitan Y los que no se necesitan son sacados fuera de escena Debemos aprender a administrar nuestro mundo interior Balac debió administrar eso, y si él no había dejado que eso suceda dentro de él, él no había hablado eso a sus líderes, él no había hablado eso, no había hecho esa reunión y de no les había convencido a los demás, nos odian y hay que detenerlos. Él no hubiese ido a sembrar esas cosas en Balaán, y si Balaán hubiese combatido, por favor dice que debió haberse dado cuenta de no andar con esos compañeros. Y usted debe darse cuenta como Balaán debe darse cuenta, ve usted en esta hora, para que no pase como Balaán, de que con qué clase de compañeros andar en el mundo invisible. Usted lo, lo conoce nada más como pensamientos, pero en realidad son demonios. Que operan por el mundo de pensamientos o inspiración. Porque así de esa manera operaba el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que saber, ve usted, esos compañeros no me convienen. Permítame leer aquí en Proverbios. Capítulo 1 Dice el versículo 10 ¿no? Del 1 al 9 dice toma la sabiduría para que te libre de esto Luego dice aquí el verso 10, hijo mío, escúchete, si los pecadores te quisieran engañar, ¿de qué cree? está hablando? No de las personas, de la unción que opere en las personas. Pero esa unción va a venir. Cuando no tiene alguien que obrar, vendrá directa a su mente. Cuando no tiene afuera de repente algo para, para obrar, vendrá directa a su mente. Si los pecadores, si los demonios te quisieran engañar, no consientas, pero ¿sabe qué te van a decir? Te dijere, ven con nosotros. Pongamos que asechanzas. Actuemos contra los demás. Pongamos asechanzas para derramar sangre. Hagamos que a otro le vaya mal. Decimos que sí, que le vaya mal. ¿Se da cuenta? acechemos sin motivo al inocente. No nos han dado ninguna razón. Nadie me ha dado ninguna. Al que no le da ninguna razón. ¿Ve usted? Pero no importa. Pero hay que darle problemas a los demás, en otras palabras. Hay que, ser, hay que ser un tormento para los demás. Hay que ser adversidad para los demás. Hay que ser dificultad para los demás. Y si es necesario, pues que vayan a la muerte los demás. Dice: Si quisieran venir estos espíritus para ponerte contra tu prójimo, estos pecadores. ¿Qué te dice? Nos tragaremos vivos como ese ol. Y enteros, como los que caen en un abismo. Cada cosa. Por eso, iguales en cada trabajo, hermanos. Y usted dice: Voy a trabajar, fulano me va a pagar. Pero usted entienda: su dinero, yo no quiero que me lo dé así de simple o por un mal trabajo. Él quiere que, se, que al dar su dinero se sienta bien por el trabajo que ha he hecho. Pero es terrible cuando le pagan y le pagan: Me gusta ese trabajo. Ni siquiera te hubiese pagado nada más. Pero te lo doy y te lo pagan desga, con desgano. Eso llega a ser una maldición en vez de ser una bendición. ¿Sí? Igual es un negocio en cualquier cosa. Si usted vende cualquier cosa, pues venda lo mejor. No solo piensen cuánto va a ganar usted, sino cuánto va a ganar el que va a comprar esto. piensen en hacer buen producto, buen trabajo, buena venta. Pero el problema es: no, 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 nada más. Ve, como si, si venden pollo, pues, inflémoslo para que se vea más grande. O pongámoslo cualquier cosa para que pese más. Es la actitud. Pongamos acechanzas a los demás. Hagamos todo y de esa manera los tragaremos vivos. Le quitaremos su dinero, cualquier cosa. ¿Ve? Nos irá bien, dice. Esos son pensamientos que no es así. Cuando usted vive aquí una vida, dice, Señor, ese va a trabajar tan bien para que aquel que me diera dinero por su, por mi trabajo, pero que lo dé con gusto, que lo dé con ganas, diga gracias por trabajar para mí. ¿Usted cree que le va a ir mal a esa persona? Pero no pensamos así, ¿verdad? Nada más pensamos, ay, va a cumplir la hora ya que me pague. ¿Sí? Por eso nos va mal. Por eso la persona no puede salir de su condición. Porque no sabe equiparse adentro de él de las cosas correctas. En eso consiste Bala mismo, Siempre planes contra el prójimo. ¿Sí? Funciones. Para acabar con Balaam. Esas acciones le hicieron a Balaam mismo aniquilarse, destruirse. Observe dice el verso 3, dice, ¿qué te dicen ellos? Uy, haremos riquezas de toda clase, nos va a ir muy bien. Hallaremos llenaremos nuestras casas de despojos. Ah. Me va a ir tan bien, me voy a llenar de dinero, sala más pensando en llenarse él. Piense lo qué engañoso, ¿no? Pensando lo que es mentira, porque ninguna casa, ningún bien va a venir a una persona que no trabaje por el bien de los demás. Cuando usted nada más busca llenarse usted, pero sin especializarse para hacer un trabajo de calidad, una, un producto de calidad, y usted, todo, no solamente usted tiene que entender, si yo me beneficio, también quiero que el otro también se beneficie. Deja que alguien trabajara de esa manera. Deje que alguien actuara de esa manera. Pero cuál es el problema si vinieran espíritus que te quisieran engañar. ¿Cuál es el engaño? ¿Ve? ¿Eh? Piénselo. Por eso, invierte tanto, invierte poquito, y de aquí vas a sacar miles. ¿Y de dónde cree que va a salir el dinero? Y le están hablando de sacar miles con un poquito de inversión, tiene que ser estafa. Tiene que ser un robo. Y la gente dice, sí, voy, sin darse cuenta que a él se lo están estafando. ¿Por qué? Porque rápidamente acepta. Pero yo dijera, ¿me van a pagar tanto? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿De quién se lo van a sacar para darme tanto? Pero esa es la propuesta de hoy. Ganar rápido, fácil y todo. Usted, pero cuando usted entiende, yo sí quiero tener, pero quiero tener bien. De la manera... Correcta. ¿Eh? Yo sí quiero avanzar, pero quiero, o sea, por lo legal. Entonces puede irle bien. Y andaremos en nuestra casa. Echa tu suerte con nosotros. Ven únete con nosotros. Tengamos una sola bolsa. Nos repartimos. Hijo mío, no andes en camino con ellos aparta tu pie de sus veredas de ese tipo de actitud Esa era la propuesta que era mira balaán cuánto dinero vamos a ganar en cantidad y el rey dice que eso es poquito te va a dar más todavía mira ven con nosotros pero solamente hay que poner chanzas contra ellos se da cuenta de lo que es bala mismo usted si no lo hago el balam mismo hermano Balán no sabía que estaba haciendo nada malo no lo sentía así no sabía que estaba haciendo nada malo contra él. Pero la persona nunca, nunca hay otro que lo destruya a él. Él se destruye solo. Nunca hay otro que esté contra él. Siempre es él contra él. Pero ya no va a buscar que usted haga acusaciones falsas a otro. Como dijo Adán: Esa mujer que me diste. Sí. Y, él dijo, ¡Esa serpiente! y el profeta dice aquí la gente dice ese diablo me hace hacer esto. Y cuando usted echa la culpa y, no, y se ve inocente, cómo va a salir de su condición, hermanos, es un entrenamiento. ve usted para traer a escena ese real pueblo donde la gloria será mayor, postrera será mayor que la primera. Si sí hay una manera común, para eso estamos trabajando, para eso estamos soltando estas cosas para que cada persona empiece a traer una nueva realidad en su ser. Y sabe qué. Dijo el estoy seguro que cada creyente quiere agradar a Dios, solo que no sabe cómo hacerlo. Pero estas cosas nos están enseñando cómo hacerlo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando la palabra de Dios, ve, usted nos enfoca de esa manera, ya sabemos eso. Y es un trabajo. Usted no dice, ya me la sé, ahora sí. No, va a funcionar si usted no trabaja, no trabaja hasta que se establezca dentro de usted. Es un trabajo. ¿Por qué? Nada se adapta, nada se instala en usted sin trabajo. ¿Ve? Es un trabajo arduo en, los cuales, en lo cual uno tiene que ¿ve usted? ocuparse hasta que tome lugar una nueva naturaleza, un nuevo deseo. Entonces, si digieren, dice, ven con nosotros, pongamos rechanzas para derramar sangre, haremos ¿eh? riqueza, llenaremos. No andes con ellos, aparta sus pies de su veredas, verso 16, porque sus pies corren hacia el mal. Ellos no saben. Ellos no saben, están corriendo, vamos a ganar bastante, nos va a ir bien si ¿sí no. Uy, le vamos a estafar a alguien. ¿Se da cuenta que la gente va? Van a trabajar, dice, vamos a trabajar de cambistas y van. Este billete falso, voy a meterlo por ahí, siempre deseando el mal. Después están, me asaltaron, me robaron. Lo perdí. fallé, perdí. Después, después se quejan. Es la gente corriendo contra su propio mal. Oye, mira, hagamos esto. Aquí ganamos hoy día, ganamos 100. Después perdí 10 mil. Porque la cosecha siempre es más grande. La cosecha siempre es más grande. Entonces ese mundo que vemos afuera, no, no es otro mundo que el diablo quiere meter en la iglesia. Es el mismo. Porque él quiere juntar sus poderes. Político, religioso y demoníaco. Es el mismo todo quiere ser una sola unidad pero cómo opera de qué se trata Nicolaismo primero quita el sentir correcto por el pueblo el, el, el respeto no la gente no piensa hoy cómo lo voy a estafar cuánto habrá trabajado cuánto habrá sudado cuánto le costó ganarse eh, estos 20 dólares y ahora yo lo voy a estafar no no eso no es justo a mí no me gustaría que me hagan eso no me gustaría que me hagan eso si pensar así si alguien pensara igual, no, 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 los hermanos que hoy tengo compañerismo, no me gustaría a mí que se junte con un mal creyente. Por lo tanto, yo no voy a ser un mal creyente para que también no se junte conmigo de la manera errada. A mí no me gustaría ver que, que alguien ve usted, reciba un mal ejemplo, que mi familia, mis hijos reciban un mal ejemplo. Yo también no voy a ser un mal ejemplo para los hijos de nadie. Cuando la gente empieza a pensar, ve usted de la manera correcta para su prójimo. Es glorioso. Las cosas que empiezan a tomar realidad. Por eso que nosotros miramos, ve estas cosas por decir, tome el librito y cómelo. Eso va a mostrarnos a nosotros la condición de cómo salir, salir a ese mundo, volar hacia esa esfera, hacia esa esfera de ese mundo sublime, de ese mundo glorioso, de ese mundo sobrenatural, donde Dios se encuentra con sus hijos. ¿Ve? No es en cualquier mundo. Por eso Jesús, cuando vino, empezó a enseñarnos esas cosas. Observe. Sus pies corren, dice el versículo 16, la parte de ellos, ¿no? Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, ¿no? Van a hacer daño y van a hacer también ellos mismos mismos daño. ¿Por qué dice? Mire, mire cómo el sabio Salomón dice: Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Cuando tú vas, vas a poner una trampa, algo lo escondes para cazar un animal o a cualquier cosa. No lo pones a la vista ahí para que la palomita vea: Mira una trampa y tengo que ir a meterme en la trampa, a picando, picando, para que la trampa caiga sobre ella. No hace así. Si, si un animal no hace eso, pero sabe, dice, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas. Cuando se van, dice contra su prójimo, el sabio Salomón hablando. Cuando dice ellos se van contra su prójimo, es a su propia sangre, a su propia vida poniendo asechanzas. Pero piensa que lo están poniendo a los demás. Ah, qué poderosa es la Biblia. ¿Qué, qué exacto lo mismo que dijo Jesús? Lo mismo dijo Jesús, lo que quiere que se haga contigo, haz tú con ellos. Te va a pasar a ti. Entonces, cuando usted, la, la condición en la que usted lo vea a una persona, simplemente eso significa lo que está dentro de la persona. Por la Biblia, que no miente. Después que, que yo sé, escuché esos pensamientos, escuché sus sentir, o, o la persona puede decir, No, yo amo mucho, a mis hermanos. ¿Sí? Son los resultados los que dicen la verdad. La palabra de Dios es, es el más detector de mentiras que puede haber. Es el más grande detector de mentiras que puede haber. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona rápida intenta estas cosas, si él empieza a trabajar arduamente para cambiar su actitud con respecto al pueblo de Dios, no puede, no puede hacerlo a Dios, si no lo hace al pueblo de Dios primero. Voy a leerles aquí: en Primera de Juan. 1 de Juan capítulo 3, dice el versículo 11: Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recuerden que este es el que abrió los siete sellos, este es el tipo de la novia. No como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en, en cómo sabemos en que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en ¿Eh? ese es el problema una persona no va a lograr nada cuando no empieza a trabajar para que se establezca dentro de él el amor que estaba en Cristo por el pueblo de Dios Jesús dijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree para darles una opción a todos por eso un creyente camina repartiendo los recursos. Todo lo que él sabe, todo lo que él tiene, reparte enseñándolo a los demás. Va a haber gente que por ociosos ni lo van a tomar, pero va a haber gente que sí lo va a tomar. Todo lo que usted sabe, entienda, a buscar a alguien que lo dé en cualquier área. Buscando que eso que le ayuda a usted, eso que le cambia la vida a usted. Usted dice, no, aprenden y me, quedo con, y, y, y me pueden quitar el negocio. Así piensan los predicadores. No le enseño porque aprenden y me pueden quitar el puesto de predicador. Así a veces algunos, no, si le enseño este negocio, aprenden y me quitan el negocio. ¿Y usted qué cree que va a pasar? ¿Eh? Usted va a ascender más. No, 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 aprenden, me hacen competencia. Toda excusa para volverse egoísta. ¿Sí? Pero cuando usted camina, si algo a mí me va bien, también quiero que a los demás le vaya bien. Y si no logra estar en eso sigue en muerte y como y cuando no tiene el aprecio simplemente toda mala actitud es por la falta de respeto y falta de aprecio al pueblo de Dios toda persona que arregló su corazón para con el pueblo de Dios simplemente ve usted sus acciones van a hablar de eso sus acciones dice el verso 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él si yo no la aborrezco, sus acciones para con el pueblo de Dios Hablan de lo que significa cada creyente para usted En esto hemos conocido, dice el verso 16 El amor, en esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida para con nosotros ¿Se da cuenta con qué lo conecta? Con Cristo También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos En esto conocemos entonces es igual, cada uno de nosotros, ve usted, también poniéndolo todo lo que nosotros entendemos y sabemos por el pueblo de Dios, sabiendo cómo, el mundo cómo le, cómo le interpreta eso. Ah, fulano, hay que llevar monedas para repartir a fulano y se acostumbran a esa vida de repartir monedas. Y se acostumbra la gente a la vida de recibir monedas. Por eso los mendigos aumentan, no porque no pueden trabajar, porque les gustó vivir así. Pero el verdadero creyente no solamente busca darle un calmante o una moneda, busca sacarle de esa condición. Y busca repartiendo enseñanza, repartiendo ánimo, repartiendo entendimiento, repartiendo fe. Tú puedes hacerlo. Cambia tu vida, deja la pereza, deja la ociosidad. Es esto. Y siempre presionando a que le vaya mejor a los demás. ¿Se da cuenta? en el capítulo 4 de primera de Juan Dice de Juan capítulo 4. Voy a leer el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecho fuera de temor, porque el temor en sí lleva castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, y es aquí donde va a ser difícil. Porque el real y genuino amor es siempre malentendido. Jesús amó más que nadie y, quién lo, y lo malentendieron completamente. El hermano Braja, oh, dijeron, este nos odia. Porque el verdadero amor busca, no ve usted, hermano, hermano, préstame dinero. Si él realmente lo va a decir, no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me la vas a pagar, a ver? Si, si a mí, yo, yo te puedo pasar, puede que a mí no me la pagues, pero te vas a acostumbrar y luego vas a estar para otro y a otro y a otro. Y no te quiero ver así. Trabaja. Si quieres te doy trabajo, te das te, esto, a lo otro, ¿ve? ¿Por qué? Porque no solamente. Ah, bueno, no, no. Queremos el real cambio para cada creyente, ¿sí, hermano? Por favor, ayúdame también unos cinco dólares. Te doy trabajo y te pago los cinco dólares. ¿Qué te parece? ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Es un entendimiento, un real sentir correcto, no solamente alimentar esa maquinaria de usted, y de pereza y de viveza y todas esas cosas. No. Sino un real deseo de ver a que la gente cambie sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no vemos? ¿Cómo podemos decir, amo a Dios a quien no veo, pero no mal hermano, ¿qué veo? Y el verdadero amor se da cuenta que siempre fue rechazado. ¿Por qué? Porque ellos piensan: Eres malo, no me amas. Si no me estuvieras dando limosna por ahí, cualquier cosa. O me estuvieras consintiendo, yo hago cosas erradas, pero no me digas nada. Eres malo porque no eres comprensivo que yo soy débil. ¿No? Por, eso, por eso decía que el, que el amor es correctivo. Y siempre fue malentendido. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ese es de la condición en la que quiere sacar, ve usted, porque no no es, usted dice, ah, facilísimo, amar al pueblo de Dios no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque se va a ganar problemas, porque estamos en una unción donde se llama amor lo que no es amor. Estamos bajo un mundo donde se llama, ve usted, bueno al que no es bueno. Por decir, ven aquí, mira, amontonemos riqueza, hagamos esto, hagamos lo otro, y te vas a únete a nosotros y te va a ir muy bien. Aparentemente, estos sí son buenos, estos si sí quieren que me vaya bien. La serpiente le dijo lo mismo a Eva: Tira bien, serás como Dios, no morirás, ven acá. ¿Cómo le fue? Promesas falsas. Pero cada ser humano tiene recursos, tiene potenciales, y cada uno puede salir adelante, porque es un hijo de Dios, es una persona creada con recursos Ve usted sobrenaturales. Solamente que no lo usa, solamente que ha sido bombardeado por negativismo, solamente hay que trabajar para que cada persona despierte a una condición correcta. Usted? Y lo mismo es en cada área, lo mismo es en lo espiritual. ¿Eh? Si una persona ama realmente a un hermano, hermano, ¿qué pasa? Te veo medio, medio, medio débil, ¿qué pasa? ¿Qué, qué es eso? ¿Eh? Te veo lo mismo, nada más. Estás dando vueltas. Cuidado como. No, con este no, porque siempre, cada vez que lo veo, me está diciendo algo malo encuentra en mí. Porque te quiere ver bien. Como dijo Lutero, cuando entendió otras cosas, dijo, la peor desgracia es tener amigos que solo hablen bien de mí. Entonces, ¿qué hace uno? Con este, no, porque, tía, siempre, ya. ¿Cierto? Hermano, ven acá. No, 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 no. Ya sé lo que me vas a decir, ya. Por, razón, por eso Salomón dijo, el necio aborrece la corrección. Y usted y yo podemos superar cualquiera de esos mundos. La realidad fuera eso muestra que es lo que usted está buscando. Si usted está buscando salir de esa necesidad, está buscando gente que no le esté consentiendo porque es el real amor. Gente que siempre nos esté presionando, porque es el real amor. Cuando usted nada más busca gente que no le diga nada, simplemente está caminando al camino de los necios. El camino del insensato, eso es lo que dice la Biblia. Observe, voy a leer Proverbios capítulo 9. Dice el versículo 7: corrige al escarnecedor, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿No? Uh, vas a hacer de lo peor, porque que es un criticón, que se es este de este es lo, uh. no. Y el que reprende el impío se atrae mancha. Te, te, te señalan, en adelante ya. Con ese ni te junte, con ese. Porque uh, te hacen una mala bajo más hermano. Pero ustedes ya saben qué mundo. Porque usted dice, ah, no, fácil amar a los hermanos. No estamos hablando de ese amor, hermanito, hermanito. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del real amor divino. Del amor que se goce en la verdad. Del amor que quiere ver a la gente en vida eterna. Que Dios les dé la bienvenida. De ese amor fueron sacados. Así lo que se llama afectos. Pero dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Cuando usted ve a alguien, te va a aborrecer. Y ese es que. Pero dice: corrige al sabio y te amará. El verdadero creyente, ¿sabe qué gente ama y valora más? Los que nunca están callados, siempre le están señalando algo Siempre, hermano, y esto me, que me, me parece que, siempre, siempre Pero el otro dice, ya, pues ya, ya, porque un errorcito dice está... Oye, ¿hasta cuándo te eres malo? Me tienes en mí y tanta cosa Pero el otro, él dice, el sabio entiende, gracias hermano ¿Sabes por qué? Porque si yo lo vigilo bien, es un error menos en mí estas son actitudes que usted lo va a vivir diariamente. Usted camina hoy en el mundo del escarnecedor, en el mundo usted, del insensato o en el mundo del sabio. Entonces da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Por eso, hermanos, que se da cuenta que Jesús dijo, enseñó lo mismo que Salomón. Dijo: No eches la perla a los cerdos, tampoco el pan a los perros. En otras palabras, hay que saber con quién gastar su tiempo. Porque a veces gente nada más lo llama para discutir. Gente nada más lo llama para pelear, para esto, para. No. Pero cuando hay tanta gente que sí necesita y quiere aprender, quiere avanzar. Por eso se da cuenta que no podemos aplicar a todo, todos la misma regla. Hay tantas cosas, ve usted. Pero depende del sentir de la otra persona. El deseo de la otra persona. Porque alguien dice: No quiero que me digan nada. Y nadie le va a decir nada. Porque Dios del deseo de su corazón. Quiere hacer lo que quiero y que nadie me diga nada. Pues ahí estará. Pero si usted quiere ir a perfección, busque a aquellos que no le dejan pasar ni un solo error. Eso depende de lo que buscamos. Porque eso es verdadero amor. Yo quiero verdadero amor hacia mí. Yo voy a buscar a aquellos que realmente, ¿ve usted? Operan bajo, ese, bajo esa regla. Pero cuando usted empieza a buscar gente que lo consiente, gente que, uy, hermanito, hermanito, eres lo máximo, no hay como tú. Yo, yo le voy a mostrar eso, hermano. Y uno busca esas cosas. Voy a leer aquí en Proverbios capítulo 2. Está hablando, ¿no?, de cómo uno debe amar la sabiduría. Dice este es el versículo 10. Cuando la sabiduría entrará en tu corazón, la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará. Te preservará la inteligencia. O sea, ¿de qué dice? Te para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades. Que dejan los caminos derechos. Para andar en sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo mal. Que se huelgan o oh, se ponen bien en las perversidades del vicio. Cuyas verdades son torcidas y torcidas sus caminos. Te va a librar de eso, dice. Serás librado también, si entras de en sabiduría. De la mujer extraña. <coughs> Ese es el compañerismo religioso, ¿no? De iglesia. De la ajena que halaga con sus palabras no y usted puede ver ¿ve? en la palabra de dios estas advertencias como decía el mismo eh, pablo no ellos y, y, y el mismo judas que tienen a la gente de una manera impresionante con halagos con todo pero no porque lo amen a ellos solamente para sacar provecho de ellos pero el que realmente lo ama, el que no busca sacar provecho, sino busca verlo a usted viviendo una vida provechosa, simplemente actúa diferente, no consiente sus errores. Y usted nunca saldrá de sus errores con esa clase de compañía. Uno tiene que saber qué clase de compañerismo operar. Estamos mirando estas cosas, ahora esto es por eso esto es un mundo grande, que tiene que ver ya ah, Satanás trabajando dentro del interior de la persona, esto no es afuera, para mí un nicolaísmo no son unciones afuera. Son es adentro y la unción y Balán y, y y, y nicolaísmo puede estar afuera y no le hace nada a usted. Es dentro para hacer daño a la persona, es adentro. Porque que alguien odie a un hermano, eso no tiene nada que ver conmigo. Que alguien quiera hacer daño a un hermano, eso no tiene nada que ver conmigo que me haga daño a mí. Pero es dentro de usted, porque es a usted a quien quiere moverlo en estas actitudes malas, en este menosprecio, en esta soberbia. ¿Se da cuenta? Y en este camino, ¿ve usted? De presumir realidad en el mundo de la imitación. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios estos detalles, nos damos cuenta de aquello que se trata. Por eso cuando Jesús empezó a hablar aquí, volvemos a San Mateo 5. Dice el versículo 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿No? Es la actitud en la que no movemos. Es la actitud que, como creyente, usted se mueve ahí. Si usted fuera sincero, usted examinara por qué tengo el compañero que tengo, por qué busco estas cosas que busco, por qué camino de la manera que camino. Porque es bajo esta regla. ¿ve? Con los que me tratan bien. Y con los que me tratan mal, su actitud, ve usted, es diferente. Porque usted nada más está pensando de una manera de sacar provecho para uno, buscando un buen trato para mí, buscando honra para mí, de esa manera camina la gente. Buscando que la gente me comprenda, que sea comprensivo, que, que me entiendan a mí, de esa manera camina la gente. Y de esa manera camina su desgracia. Porque la gente debiera caminar como ser mejor creyente para los demás. Y eso usted nunca lo será con un compañerismo que no sea bajo el amor de Dios. Bajo el amor verdadero. Porque ese compañero bajo el amor verdadero van a empezar a cortar en cada momento cada error nuestro. Y es ahí donde el predicador pierde. Porque busca nada más dessembrar en la gente, muchas veces, muchas veces, que lo, que lo que el predicador diga ahí en el púlpito es tan sagrado y lo que el predicador diga no se debe cuestionar y tantas cosas. Y de esa manera pierde la posibilidad de que el pueblo muchas veces cuestione o pregunte aquellas cosas que él dijo para enriquecer su entendimiento, para ir a corregir cualquier cosa errada. ¿Ve? Pero cuando se trabaja de tal manera que solo hay alguien que es infalible y ese es el Dios y su palabra. Y todo lo demás, ve, usted necesitamos ayuda, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Entonces, de esa manera cada uno va a sacar el provecho. Pero depende a qué tipo de gente y a qué tipo de actitud usted está buscando prestar atención. Si solamente está buscando prestar atención de esta manera, de esta regla, que Jesús les dice, ¿no? Amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, ¿no? Al que me trato bien, al que no, no, pero al, al enemigo, al que me trata mal, ¿no? Pero yo os digo, amada a vuestros enemigos, bendecidos a los que os maldicen, haced bien a los que se aborrecen y orad por lo que os traja y os persiguen. ¿Por qué? Porque esos espíritus buscan jalarme, mira, yo te odio, ódiame también. Y va el otro el diablo, y dice, Ódiale, ódiale, porque él te odia, ódiale. ¿Ve? Tú le caes mal, también que te caiga mal, haz que te caiga mal, el mismo diablo. Y si yo caigo ahí, lo destruye a él y también me destruye a mí. Pero Jesús dice: si alguien hiciera eso contigo, tú no caigas ahí. No, 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 tú no caigas ahí. ¿Se da cuenta? Tú operen en ese verdadero amor, correcto. Párate en la verdad, párate en la palabra de Dios. Pero muchas veces guardamos dentro de nosotros cosas y usted, todo lo que usted guarda dentro de usted, simplemente es como, 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 como un homicidio contra usted mismo, un suicidio. Por eso nada más una sechanza contra su propia alma. Todas las demás cosas que nos pasan afuera, simplemente es porque dentro de nosotros empieza, empieza, empieza a escasearse. El respeto y la consideración a lo que es el real amor, a lo que es la real fe, a lo que es el real cristianismo. Y empezamos a valorar lo que no es. Porque este que es por, por, está caminando en, en algunas áreas, está avanzando, está haciendo las cosas bien, pero a este lo valoro más que a este por cuanto a este puede que está avanzando bien, pero a mí no me consiente. A mí no me honra. Como este que aunque, no, aunque, no, aunque hace mal las cosas para Dios, pero a mí me honra. Esos son siembras Que usted lo puede tener tan escondido Y que puede que afuera nadie lo ve Hermano lo que viene adelante para su vida Va a revelar su actitud Para con el pueblo de Dios Cuando estamos hablando de usted Del pueblo de Dios estamos hablando de gente Que están operando en las cosas de Dios En la palabra de Dios Pues uno es forjador de su propio destino Por eso Jesús dijo yo, yo pongo delante de ti los dos caminos Yo te aconsejo pero no te puedo obligar entonces hay que saber qué tipo de compañerismo buscar, porque qué tipo de compañerismo luchar. Porque no es una carrera de solamente nosotros buscar hacernos sentir bien al hombre viejo. Debemos correr una carrera porque se sienta bien el alma. Porque el alma sea libre, porque el alma ve usted. Entonces de esa manera los amigos, los hermanos que usted Piénselo. Hermano, fulano, hermano, no, no, pero hay que ser sincero. No todos están en el mismo nivel y tengo que saber qué es lo que yo necesito y qué gente y qué compañerismo necesito. A veces yo veo un hermano que está tal vez a veces más débil que yo, pero cuando, por cuánto me trata bien, ahí, ¿qué vamos a hacer dos débiles? ¿Ah? Hay que ser sinceros en eso. Hay que ser muy honestos cuando se trata de la vida cristiana. Esto no es broma. Hay que saber qué tipo de compañerismo necesitamos. Por eso Jesús dice: Cuando tú encuentras una actitud mala, no, no valoro porque la persona tenga su actitud correcta para mí, valoro su actitud correcta para con Dios y su pueblo. Conmigo eso no importa. Porque si operamos, porque somos el hombre viejo, el hombre viejo es resentido, tiene ira, tiene enojo, tiene soberbia, tiene orgullo, tiene todo. Busca excusas, busca todo. A ese vamos a nutrir, a ese vamos a alimentar, a ese vamos a defender y para ese vamos a trabajar. Saber, examinar nuestro mundo interior. Hemos trabajado en la palabra de Dios, pero recuerde, no queremos quedarnos sin resultados. Una vez que usted camina hasta eso, muy bien, a montón de material, ahora sí, Dios vino y les dijo en Cádiz de Barnea, ahora tomen sus armas y trabajen, liberen su tierra. ¿A qué te el cananeo? La tierra era de ellos, esta es su tierra, es de usted, pero ahí hay mucho cananeo, mucho gigante, muchas cosas errada, que usted tiene que hacer guerra contra ellos, contra el cananeo, no contra Josué, no contra Caleb, contra el cananeo. Por eso, ¿qué? ¿qué? Dijo, enseña, enseña, Balac. Empezó a, a, a traer a ese en una enseñanza errada. Terminó siendo una enseñanza esa unción. Pero que Dios lo llama, ¿por qué lo llama doctrina de Balac? ¿Se da cuenta? Si sí, era nada más una persona. Pero esa persona fue la primera víctima, en este caso, más claro y más nítido de cómo filtrarse dentro del pueblo de Dios. Y ese tipo de víctima que Satanás hizo con Balac quiere hacerlo con cada persona. Entonces Jesús empieza a mostrarnos estas cosas. ¿ve? Porque repercute. Usted dice, hermano, no, yo no soy nada resentido, yo no soy esto. La vida que usted vive afuera habla de eso. Cuando uno sabe leer por la Biblia lo que pasa dentro de la persona, simplemente todo es claro. Porque empiezo a mirar la clase de compañerismo que usted busca. Entonces ya sé lo que pasa dentro de usted. ¿Sí? Porque una persona que es libre de estas cosas, piénselo. Porque la mayoría de su compañerismo está condicionado a esta actitud. Bajo la ley era así. Ama a tu prójimo y a tu enemigo aborrece. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ese es bajo, es todavía cuando era solo tipo y sombra. No era la realidad. Pero cuando vino a la realidad, empezó a decir: no te dejes jalar al mismo ritmo de ellos. Al mismo ritmo de esta actitud. ¿Se da cuenta? Entonces. Nosotros, el creyente que es sincero, que es verdadero, él nunca va a buscar un compañerismo para apoyar al hombre viejo, para, para a respaldo de él. No va a buscar un compañerismo para respaldo de él. Él va a buscar un compañerismo que respalde en mí una vida cristiana digna, limpia, pura, poderosa, victoriosa. Él va a buscar para eso. Yo estoy buscando, es como una persona. Camina aquí en la tierra con proyectos. ¿Qué proyecto tienes? Quiero hacer esta empresa, esta empresa, esta empresa. Le tienen que presentar el proyecto bien a los inversionistas. Los inversionistas lo examinan, está bien, voy a invertir en eso. Y usted camina aquí en la tierra, ¿qué, qué, qué busca con su compañerismo? ¿Qué busca con todo lo que hace diariamente? Pero cuando uno busca lo correcto, entonces uno tiene su proyecto correcto, ¿para qué? Quiero compañeros que me ayuden a sacar de mí todo temor, toda mediocridad, toda soberbia, ve usted toda actitud negativa. Yo quiero, quiero recursos, quiero compañerismo, ¿para qué? Para que apoyen en mí. Fe, gozo, paz, venidad, bondad, lealtad a Dios. Eso es lo que busco. No estamos hablando de iba y Bala mismo, ve usted, aislado, es dentro de nosotros, iba y Bala mismo. Piénselo, eran sus enemigos, pero pero ¿por qué cree que son sus amigos? Por lo que les ofrece ante sus ojos. Muchas veces vienen espíritus enemigos. ¿Ve? ¿eh? Pero vienen, uy, qué bonito eres tú, mira qué bonita eres, qué bonito, mira, no, que no te pase esto, Señor. No, cómo te van a matar, que no te pase. Y tal vez un abrazo, unas palmaditas en la espalda de Jesús, ¿no? No, 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 que no te pase eso. Jesús se dio vuelta. Satanás, quítate delante de mí, le dijo. ¿Por qué? Que no lo puede engañar el diablo, así se disfraza de Pedro. Es lo mismo, hermanos. Esta carrera de la vida cristiana es para correrlo, buscando usted, apoyo hacia la vida cristiana correcta y que me ayuden a sacar la cobardía que hay en mí, la mediocría que hay en mí, la soberbia que hay en mí, la arrogancia que hay en mí. Quiero compañerismo que me ayude a botar esa cosa de mí. ¿Se dado cuenta el entendimiento con lo que debemos caminar? Dios le honrará, Dios va a honrar eso Dios va a honrar eso Dios va a bendicar eso por eso Jesús dice verso 44 os digo amad a vuestros enemigos en cielos que me dicen haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis, para qué y para qué es esto para que seáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos ¿Ah? uno que no es hijo no opera así no opera ¿Eh? hermano yo me he con gente así a usted le colocan hoy día le colocan arriba en el cielo y a veces más altito que el cielo todavía. Porque, pero cuando cuando en alguna cosa a usted no le da la razón, si es posible lo pone más abajo que el infierno al otro día. ¿Por qué? Son gente que no sabe administrar. ¿Ve usted los grandes recursos y las grandes probabilidades que Dios les da de rapto de vida eterna? Nunca usted debemos justificar a la gente por su actitud a las cosas erradas que están en nosotros. No, 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 dice, por eso dice, el sabio, cuando usted opera con alguien que es sabio, con alguien que está bajo la ejecutura de Dios, él va a amar. Tal vez unas tremendas cosas que un poco aunque sea que me hagan lagrimiarme y tal vez no solo lagrimiarme, que me hagan a chorros derramar lágrimas, pero dentro de mí por la palabra yo sabré, esto es verdadero amigo, esto es una verdadera amistad. ¿Acaso no dijo Lutero mismo que la más grande desgracia es tener amigos que le digan todo bien, que nunca le contradigan? Bajo, ese, bajo esa luz entendió eso. Y es en esta hora donde usted trabaja, el que trabaja a cosechar esos beneficios. No será obligado, es la sabiduría para administrar su compañerismo, para no desperdiciar los días que pasan, porque los días están pasando. Y con urgencia necesitamos, necesitamos recursos para ayudarnos a que crezca en nosotros la templanza, la paciencia, la fe. Ve usted la paz. ¿Cómo lo sabremos si busco nada más gente que me dé la razón? O un montón de gente que le falta, le falta los músculos para cuando me vea errado me diga. Hay gente que le falta eso y mejor no dicen nada. Cualquier cosita rara que vean en mí se callan y no dicen, sonríen, cualquier cosita. ¿Cómo voy a crecer así? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Y cómo voy a saber si realmente tengo... Fe, eh, si tengo paz, si tengo templanza, si solamente estoy buscando gente que me da palmaditas como el gatito pentecostal. Estamos mirando en la palabra de Dios, el entendimiento de cómo ve usted salir fuera de este mundo de nicolaísmo y de Balamismo. ¿Qué se da cuenta? ¿Por qué el diablo, por qué a través de Balak empezó a llamar a Balaán? Porque hay poderes más grandes que es una masacre más grande no solamente es para matar un cuerpo es para matar la fe es para matarme a usted la gente y llevarlo al infierno dijo el que, Jesús dijo el que llamara a, a su hermano te expuesto al infierno de fuego es para ponerlo a usted en una actitud donde hace acepción de personas y la, que bueno que las hiciera de la manera correcta dijera este no porque me está llevando a dioses cerrados. A una actitud errada está fomentando los afectos, está fomentando, ve usted, eh, y consintiendo las cosas erradas. No, la hace al revés. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos qué recursos estamos buscando. Cada día caminamos atentos a los recursos que nosotros estamos buscando. Caminamos atentos, ve usted a buscar a un gobernadorismo que nos consienta o ¡Oh, uno. Que esté dispuesto a luchar, a siempre estar presionando, presionando hacia una actitud de vida cristiana en mí más alta. Y eso, usted lo tiene que buscar. Usted tiene que invertir en eso. Tiene que saber, usted, con qué tipo de gente que lo puede ayudar hacia eso. Es usted. Es usted. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si fuera que usted solo lo puede hacer. Ese rato no lo hubiese hecho. Pero falta de sinceridad. Y esperar que algún día una varita mágica haga el trabajo. No, Dios nos dio su palabra para saber cómo administrar estas cosas. ¿Ve? Por eso Jesús dice en el verso 47. Si saludáis a los hermanos solamente. ¿Qué demás hacéis? ¿No hacéis también así los gentiles? Pero si vosotros perfectos. Como su padre que están en los es perfecto. Entonces no tenemos la misma actitud que tienen los demás. Cualquier actitud ve usted errada, cualquiera que venga ve usted, no es cierto, hermano, esto está mal, está mal, ¿por qué? Ven con la palabra de Dios, por esto, ah, amén. Sí, pero tampoco, ah, no, hermano, cuando viene con cualquier cosita errada, aunque hay que darle la razón, porque no se vaya a sentir, no se vaya a debilitar, no, señor, el amor no es consciente lo errado, no se goce en injusticia, no hace nada indebido, de ese amor podemos sacarlos hacia rencor, hacia odio, hacia ira. Eso es Nicolás y muy bala mismo. Estamos examinando estas cosas en la palabra de Dios. Bueno, vamos a parar ahí por el tiempo. Pero estamos buscando centrarlo. usted ¿Por qué? Dios dice que esta misma regla, este mismo poder y estas mismas promesas que Dios hizo para Pérgamo son las mismas que lo hace para cada edad de la iglesia. Y nos damos cuenta que como resultado de esto, de esto terminó siendo el trono de Satanás. Y nosotros estamos saliendo, siendo llamados a salir de ese mundo de Babilonia. Nosotros no es que nosotros somos libres y tenemos que cuidar que ese espíritu no entre. Ya está dentro. Estamos buscando cómo salir de esa condición. Porque muchos hemos salido, ve usted del sistema, pero el sistema no sale de nosotros. Y usted puede brillar más mientras más libre esté de eso. usted puede operar piénselo cuando pablo se liberó sus dones se pusieron más poderosos más de bendición para el pueblo de dios. la vida suya puede ser más de más luz de más, más gloriosa para el pueblo de dios. no sea egoísta dios puede usarlo de una manera más superpoderosa. solo hay que lavarse de estas cosas cerradas y ese es nuestro deseo verlo a usted en la mano de dios como un vaso de honra y de bendición para el pueblo de dios. Por la palabra de Dios, podemos mirar esa realidad ¿ve? que Dios promete y cómo tomaría lugar estas cosas. Pero se requiere un trabajo. Recuerde, desde el punto de vista de que nosotros estamos libres y hay que cuidar que ese espíritu no entre, y empezamos cerrados ahí. Tenemos que mirarlo desde lo que David la Biblia relata. Estos espíritus entraron por dos mil años. Nosotros hemos nacido donde toda la mugre, donde toda la sociedad, donde toda la inmundicia, donde todo es Babilonia. Y nosotros estamos en un mundo donde queremos trabajar para salir de esa condición. Salir de Babilonia, pueblo mío. No es Babilonia es natural, un sistema natural es Babilonia sobrenatural. Es demonología, ve usted, en esa esfera religiosa, en esa esfera física. Y de esa manera hay consecuencias. Por eso la persona tiene consecuencias malas contra su salud, contra su vida, contra todo. Pero ¿dónde se forja toda esa realidad? Dentro del mismo. Dentro del mismo. Sí. Porque las cosas que usted haga, si yo callo, también me cae a mí. Cuando yo veo hacer las cosas erradas a usted y yo callo, eso también me cae a, me cae a mí. Si yo guardo silencio. Pero si yo no guardo silencio y protesto, usted responderá por eso. Usted va a cosechar por eso. Yo no voy a cosechar por usted. Salvo que yo consienta. Porque si yo consiento, soy igual de culpable del que hace las cosas erradas. Y cuando yo camino haciendo las cosas erradas, donde yo voy, llevo maldición a los que me consienten. Llevo desgracia. ¿Se da cuenta? Por eso hay que saber cómo uno está administrando su vida Cómo está sembrando uno ah, Hermanos la vida cristiana realmente es gloriosa No hay nada mejor pero hay que tener sabiduría Para saber cómo administrar su mundo invisible Y cuando vemos que estas cosas están saliendo Si el creyente empieza a atrapar esas cosas Su vida será gloriosa Y eso es nuestro anhelo para cada hermano Veo cuántos dones, veo cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántos logros entonces podemos ver por la palabra de Dios que tienen los recursos, tienen el deseo. Oh, anhelamos que ningún creyente se pierda estas cosas y trabaje de una manera muy, 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 muy esforzada, muy valiente por esa realidad que la Biblia declara para sus vidas. Aleluya. Vamos a parar aquí y vamos a orar. Gloria al Señor. Cuando usted en su corazón almacena planes grandes para el resto del pueblo de Dios, Simplemente es la misma regla para usted. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos das de pasar este tiempo, Señor, donde nuestros hermanos hacen un esfuerzo por reunirse, por disponer su tiempo, para ser enfocados en las verdades de tu palabra. La fuente, Señor, que nos regresa a esa condición en la que nos has creado. Hemos sido desviados en nuestro entendimiento porque nuestras acciones simplemente están directamente relacionadas con el entendimiento que tenemos de las cosas, de nuestro mundo visible e invisible. Jamás nuestras acciones pueden estar libres y más allá de nuestro entendimiento. Jamás alguien que nunca sepa cómo manejar un carro, pues va a estar operando, va a estar actuando en ello. Nuestras acciones simplemente están directamente relacionadas con nuestro entendimiento, Señor. Por lo tanto... Ayúdanos, Padre, a poder tener interés máximo en adquirir de ti el entendimiento que nos regresa hacia esa condición a la que nos has creado. Entonces, Señor, podemos ver y podemos visualizar y estaremos, Señor, eh, disfrutando ver a creyentes operando. Señor, acciones, Dios Todopoderoso, acciones por causa del entendimiento de tu palabra, acciones de hijos e hijas de Dios. Es de nuestra súplica y a ellos, Señor, encomendamos cada uno de tus hijos. Muy agradecido por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.